En Cuba, el racismo está en vivo. Estos productos del gobierno cubano, ustedes pueden ir ver que el Consejo de Estado, el gobierno, son muy pocos los negros los que son los que dirigen. Los cargos administrativos no se los dan a los negros. Para poder entrar en el turismo, los negros son los menos que pueden entrar. Lo que sí tengo que resaltar que la población penal en Cuba, la mayoría, o una gran parte, un 60%, es de la raza negra. Los negros viven en barrios marginales. Los negros, para conseguir trabajo, no es fácil, aunque sean buenos. Nosotros podemos caminar por las calles de Cuba y cuando vemos a un policía deteniendo o pidiendo el carnet de identidad a un ciudadano, por lo general siempre es a un negro. Para el gobierno cubano, el negro es el ratero, el negro es el bandolero, el negro es el descarado, y realmente los negros son los que no tienen buenas condiciones de vida. El negro es el que no tiene familia en el exilio para que pueda ayudar con las remesas. Es la parte más sufrida, la parte más oprimida dentro de Cuba, y esto, el gobierno cubano es uno el que alimenta este racismo. También voy a poner el ejemplo. Nosotras, las damas de blanco, cuando nos van a repudiar, muchas veces utilizan y me dicen: negra, ¿qué tú estás haciendo ahí? Tienes que agradecerle mucho a la revolución, que si no fuera por la revolución tú no comieras ni te vistieras. Negra mona, negra, quítate la peluca, negra, tú eres un King Kong, negra cochina, me dijeron los otros días, negra, Cristo se equivocó en mandarte a ti, a darte la vida, que tú estuvieras sobre la tierra. Cristo mismo se va a sancionar, porque tú no debiste haber nacido. Y estas cosas es delante del gobierno, porque son personas que el gobierno promueve para estas cosas tan desagradables. Pero bueno, realmente el racismo en Cuba es tan, pero tan fuerte. Puedo también hacer una salvedad, que por parte de Cubano Pie no hacemos esto, porque podemos ver muchas, ahorita desaparecen los negros en Cuba, puesto que lo mismo se casa un blanco con un negro, como una negra con un blanco, y no hay este problema a nivel de familia, pero sí a nivel de gobierno.